Barranca Bermeja, con las muy buenas tardes. Se acerca el cumpleaños número 101 de la bella Hija del Sol y la alcaldía de Barranca Bermeja tiene toda la programación lista para que los barranqueños propios y también personas que vienen de afuera puedan disfrutar de esta gran celebración. Me encuentro en este momento con César López, que es el secretario de Turismo, de Cultura y Patrimonio de Barranca Bermeja. Secretario, nos gustaría saber mucho más, primero que todo con las buenas tardes, acerca de esta gran celebración. Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos están viendo en este momento y bueno, efectivamente nosotros tenemos la próxima semana una agenda bien nutrida para beneficio de todos los barranqueños. Empezamos el día martes 25 de abril con un foro en el que vamos a hablar sobre las festividades que se realizan en Barranca Bermeja y en el que todos los barranqueños están invitados. El día miércoles 26 de abril tenemos el Tedeum a las 6:30 de la mañana, tenemos un desfile muy especial con niños hasta los 10 años en la calle Centenario, y en las horas de la tarde tenemos el acostumbrado desfile educativo que se hace con más de 34 bandas de colegios en la avenida de Ferrocarril. El día jueves vamos a tener encuentro de danza en las horas de la mañana, vamos a tener encuentro de literatura en las horas de la tarde, pero además vamos a tener la celebración de los 51 años de la Biblioteca Nahuaquina, en el que vamos a tener un espacio para que las personas nos visiten y puedan disfrutar de lo que es la literatura. El día viernes 28 vamos a estar ya entonces en un encuentro de teatro y donde vamos a enseñar el tema de dramaturgia, de prepararse para la actuación y demás, y hacemos el lanzamiento de nuestro Festival de Bandas Folclóricas número 28, que sería el viernes también 28. El día sábado 30 tenemos el lanzamiento del Festival de Bollos, que va a ser 29 y 30, es decir, sábado y domingo, y tenemos el aniversario del corregimiento del centro en las horas de la tarde en la plazoleta Come Mangos, y en el que traemos el humorista Alerta para que todas las familias también puedan disfrutar de este bonito espacio. Pero además tenemos el segundo día y premiación del Festival de Bandas Folclóricas, y el día domingo cerramos con el Día Internacional de la Danza en las horas de la mañana y con el Festival del Bollo. Entonces tenemos una agenda nutrida, además vamos a estar en los barrios visitándolos, haciendo diferentes actividades. Hay algunos barrios que están de cumpleaños también en este mes, entonces vamos a estar seguramente allí visitándolos. Vamos a tener recomendación también con las edades de los chicos, y cada evento va a tener su propia recomendación. Entonces seguramente en estos días vamos a estar sacando mucha publicidad de toda la agenda. Digamos que hoy sacamos la general, pero cada uno de los eventos va a tener su respectiva programación y publicidad para que los barranqueños conozcan los pro de todos nuestros eventos. Ok, esa es la invitación final para que la comunidad de Barranca Bermeja esté pendiente en las redes para que puedan asistir de forma masiva a esta gran celebración, 101 años de Barranca Bermeja. Con la cámara de Libardo Rueda, les habló Camilo Santos.